Ouch. Y otro jump y otro de Gumbari y ya está. Dice Prisaris, entonces solo puedes subir HP y FP, no puedes comprar... No puedo subir HP y FP, lo único que puedo subir son BP, o sea, los Badge Points. Es lo único que puedo subir, no puedo subir mi vida ni mi ni mis Flower Points. No puedes comprar objetos de curación, solo puedes comprar... que no sean de curación, exactamente. Solo puedes subir tus puntos de medalla, ¿sí? Al 10. Ah, no, mis flower points ya los subí al 10. Ahí es cuando empieza el reto. Si te encuentras un objeto de curación tirado... Si me encuentro un objeto de curación, me lo puedo quedar. Ese sí lo puedo usar. Que te lo dé un enemigo o que te lo regalen puede ser utilizado. Si me lo regalan... Bueno, sí, sí, si me lo regalan, sí, sería encontrarlo, pues. Esto ya no es divertido, es triste. Es que el Rey Goomba no es un reto, ¿eh? Sí, sabía que podías. ¡Yay! Se acabó el cártel del barrio. ¡A huevo! Ok, aquí hay un Star Piece. Como les digo, no me voy a concentrar en sacar el juego del 100%, pero sí voy a agarrar objetos que sí me sean muy útiles. Mario, perdón por todo el drama que hice y lo de ser Dolph Far, güey, y todo eso, pues, pero... Ya, déjame en paz, güey, déjame en paz. ¡No, espérate, güey! ¿Qué hiciste? ¡No! Ok. Bestia, no me acordaba de esa parte que se desbarataba la parte de la torre. No subir HP ni FP, no comprar objetos. No comprar objetos, solo objetos tirados por ahí. Casas Toads o cubitos de corazón, ¿sí? F-Ray Goomba, ahí está, señores. ¡Mira el puente! ¡Allí estaba! Entonces el vato lo tenía escondido en su ático. Goombario, qué idiota eres. Ok. Para la gente que no se lo sabe, acá hay otro objeto de curación. Que de hecho esto sí es importante sacarlo, ¿eh? Así que... Ahí está. Perfecto, y así tenemos un Super Mushroom. Bastante útil, la verdad, porque es un... Básicamente un cura total, oye. Este va a ser un cura total. Entonces no puedes subir HP ni FP, solo DP, ¿sí? Solo DP. Bueno, Badge Points, puntos de medalla, eso. Guardar y continuar. Ah, ya todavía no suena la música de la princesa, güey. Chale. Es que yo estaba esperando el... Taran, tan, taran, 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 taran. Me sigue mortificando que haya bordes negros, ¿no? Señor Bowser, lo estaba buscando. Ya está lista la sesión de fotografías al natural. ¡Kami Koopa! ¿Qué hay niños, güey? Tiene que llegar temprano. ¡Ay, increíble! ¿Tan rápido? ¡Ay, espérate! Que apenas me estoy acomodando y todo, ¿eh? ¡Pero basta, oye! Por favor, su malignidad, por favor. Eso guárdelo para la sesión de fotos. Ok, no. Ya. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¡Yo! ¡Excitante! ¡Estamos listos para la sesión de fotos! ¡Oh, Dios mío, no! ¡No, Dios! ¡Espérate! ¡No! ¡Espera tantito! ¡Espérate! ¡No! ¡Esa no es! ¡Es esa! ¡No vean, chicos! ¡No vean! ¡Oh, rayos! ¡Espérate! ¡Está ya! Ya, ¿verdad? Venga, pues ya dale la sesión de fotos, pues. ¿Están todos listos, chicos? Sí, ya, venga. Oh, por Dios, el flash de la cámara. Oh, ese flash es... Oh. ¿Qué le pareció, señor Bowser? Las fotos van a estar listas para mañana. Oh, Dios mío. ¿Que las quiere para mañana? Pero señor, tenemos que limpiar las fotos y... ¡Idiotas! ¡La quiero para mi Instagram! Y se fueron a trabajar.
Ok. Ya, pues ya. Por cierto, chicos, allá abajo está mi Instagram, mi Twitter. No voy a subir fotos como las de Bowser, pero pues, ahí van a entrarse muchas cosas más bonitas. Más likes. Ok, acá arriba tenemos una medalla. Que no me acuerdo cuál era. Vamos a ver, esto es Hammer Throw. Este me va a servir. Este me va a servir. Ok, llegamos a Toad Town. Todo tranquilo, de momento el reto no nos está afectando mucho. Mario, por... ¡Ah, vaya, estás bien! La peda de la otra vez, te estaba tan fea que el castillo voló. No, pero es que no fue por la peda, es que en sí voló. ¡Oh! Ya valió madres, ¿verdad? ¡Ay, me van a despedir! Chale, pobrecito el Toad, ¿eh? Ok, este lugar... Tú cállate. Este lugar únicamente no puedo comprar, para que se den una idea, no puedo comprar Honey Syrup y no puedo comprar Mushroom. Pero sí puedo comprar Flower, Fire Flower, Pow Block, Sleepy Sheep y Fry Jar. Eso sí lo puedo comprar, los otros no. Hay otra tienda aquí en Toad Town en donde te venden un Tasty Tonic, que es para curarte el envenenamiento. Este tampoco lo puedo comprar. Aquí tenemos otro Starpin, además. Yo quería fotos como las de vos. No, hombre, ¿qué pasó, eh? Ok, la tienda de medallas todavía no abre. Aquí, ¿qué tenía que hacer primero? ¿Tenía que ver al adivino primero? ¡Ya llegó la pizza, güey! ¡Güey, ya llegó la pizza! ¡Güey, ya llegó la... Vamos a hacerle una broma. ¡Ya llegó la pizza! ¡Váyanse, que estoy ocupado! ¡No, perdí! ¿Verdad? ¿A dónde me vine a meter? Ok, ah, no, pero creo que era primero lo de la montaña, ¿verdad? La verdad. Ok, vamos entonces. Ah, no me acuerdo cómo se llama el lugar en inglés. Era Shooting Star Summit, ¿no? O ese era el pueblo, no. Stardew Valley era el pueblo. No me acuerdo ya, güey, hace mucho que no juego Paper Mario, güey. Ok, acá hay otro Star Piece. Ahí está, perfecto. Ok, ignorando el hecho de que hay un viejo que no quiere abrir porque está ocupado, vamos a subir a la montaña a ver qué plegaria le podemos... Vayan pensando, vayan, chicos, vayan acordándose del credo, porque aquí necesitamos rezar, güey. ¿Alguien se acuerda del credo? Pero no hablo del credo, el credo, sino el que se inventaron en el Ultra All Stars, ¿eh? Bienvenido, Mario, te estamos esperando. Ya somos 7 y contigo 8. Ya podemos hacer nuestra banda espiritual. Espérate, que yo vengo por otra cosa. Que no me importa lo que vengas. Tú vas a tocar el kazoo. Entiendo tu referencia, así que no lo voy a hacer. El otro día me estaba acordando de aquella pieza maestra. ¡No me estás escuchando, güey! El Star Rod es un instrumento muy poderoso. Suena igual que cuando suenan los cascabeles. Pero que yo no quiero formar parte de su banda, güey. Ay, Mario, venga. El Bowser sí quiso, pero lo rechazamos porque toca bien feo el banjo, güey. Ya, ¿y crees que...? ¿Qué diferencia hay entre el banjo y el kazoo? El banjo es de cuerda y el otro... mejor no te digo nada, porque se nota que tú no estás enterado, ¿eh? La responsabilidad de nosotras 7 es encontrar un nuevo miembro para la banda. Y tú sabes soplar bien el kazoo. Oh, por Dios. Le estás dando ideas al otro, ¿eh? ¡Ah, entonces ya entendí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú no dices nada! Venga, Mario, me gusta mucho cómo soplas el kazoo. Aquí nadie me respeta, güey. Dice que la gente que sopla el kazoo es muy propensa a vivir más de 7 años. ¿Cuándo empezamos? Ya, güey, ya. Es una banda de rock cristiano. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Cómo va a entender si es un pendejo? Excitante. What? ¿Me curó a los flower points?
O sea, me curó. Me restauró los Flower Points. A la vez, entonces sí lo quiero intentar en el Paper Mario para GameCube. Lo intentaré primero solo con 20 HP y 20 FP. Y luego de la forma normal, porque sí va a estar difícil. Es que sí está difícil, güey. El Paper Mario de Thousand Year Door sí está complicado, güey. Ok, guardar y continuar. ¿Cómo la ven, chicos? Que estos siete quieren armar una banda y quieren que sople el caso, güey. ¿Y ahora tú qué traes, güey? Probablemente Mario esté herido. Si tan solo lo hubiera llevado al balcón. No, mejor le hubiera dado el pastel que él me había pedido. Tanta tarugada y tanto edredón. Solo fue una tiradera de dinero en Mercado Libre. Mira, si fue en Mercado Libre ya estupendo, güey. ¡Llegó el paquete de Amazon! No, no es cierto. Ok. Mi querida princesa. Ya me tomé las fotos, ¿y tú? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Espérense! La sesión duró muy poco, ya que Bowser se dejó bastante fácil. ¿Por qué no le aprendes de él, princesa? ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? Mira, princesa, no, no, cállate, Bowser, cállate. Excitante. En el capítulo 3 y con los jefes del pozo de las 100 pruebas ni hablé. No, manches, eso va a estar... Eso es un suicidio, güey. Ese sí es un suicidio, güey. Imagínalo, princesa. Tus fotos en Instagram teniendo millones y millones de visitas. Vas a ser una gran estrella, sobre todo con las citas que tengo para tus fotos. Princesa, yo voy a patrocinarte, así que no te va a costar ningún centavo. Esto ya no me está gustando, ¿eh? Bueno, como sea, tú piénsalo y luego nos dices qué pedo. Te voy a dejar pensando y ahí me mandas un WhatsApp. Pero no tardes, princesa. A mí ya se me está acabando la vida, estoy toda vieja, mírame. Voy a morir pronto. Okay. Ah, por favor, que alguien me ayude. No tengo cuenta de Instagram. O sea, no se niega las fotos, pero no tiene cuenta de Instagram. What the fuck. Ok. No te preocupes, yo te hago spam en mi TikTok. Hola, princesa, déjame... por favor, déjame que me presente. Soy el fotógrafo. ¡Oh, Dios! ¡Espérate! No lo he pensado. Bueno, Peach no lo ha pensado, ¿eh? Pero si solo eres un niño, ¿qué haces aquí? Sí, soy practicante. Oh, por Dios, esto va a salir horriblemente peor. Oh, ya veo, tú vienes del... No, mejor... Iba a decir una escuela, pero mejor me ahorro el comentario. Mejor voy a... Tú vienes de escuela que ustedes están pensando. ¡Sí, por supuesto! ¡Por Dios! ¡Ah, oh, eso es genial! Entonces sí me va a salir barato. Ay, me encanta esta historia que me estoy inventando. Ok, quiero que las fotos salgan de esta pose. ¡Oh, por Dios! Ya posando la picha. ¿Se puede? Lo siento, pero todavía no paso ese examen. ¡Oh, rayos! Tal vez otro fotógrafo lo pueda hacer mejor que yo. Lo siento, pero pídame otra cosa más fácil. Bueno, ¿y si me tomas una de aquí para arriba? ¿Se puede o no se puede? Yo digo que está más sencillo porque es la clásica. Lo siento, pero ese examen también lo reprobé. Oh, que la... ¿Y te haces llamar fotógrafo? Llámale a Peter Parker de una vez. Dice Frisari, soy el fotógrafo y te puedo enseñar a usar WhatsApp. Esto está mejor que la original. Si fuera un espléndido Star Spirit, probablemente... Un espléndido... No era Star... Perdón. Leí mal. Es que ya saben que de repente leo feo, güey. Si fuera un mejor fotógrafo, a lo mejor podría ayudarte. Ah, está bien. No te preocupes, niño. Feo. Que no ha pasado ni seguramente la primera... Oye, ¿cómo sabes eso? Mario ya vendrá y él sabe mejor de fotografías. Aunque él solo me pide pastel. ¡El pastel! Oye, niño.